5. Hij is een van die vijf antiterrorisme agenten die zijn gaan infiltreren in terreurnetwerken van Miami om terroristische aanslagen tegen het eiland te gaan verijdelen. Hij heeft dat ook moeten bekopen met heel lange gevangenisstraffen en hoge veiligheidsgevangenissen. En hij is vrijgeraakt door een brede internationale campagne. Hij is vandaag parlementslid, maar ook directeur van het ICAP, dat is het Instituut voor de Vriendschaps met de Volkeren. Nog iets. En helemaal op het uiteinde zit Manolo Enrique, Manolo de los Santos. Hij komt uit de Bronx, New York. Hij heeft lang in Cuba gewoond. Hij heeft daar ook meegewerkt aan internationale solidariteitscampagnes van het VS. De banden tussen de VS en Cuba aan te halen. En hij is actief in het Asamblea Internacional de los Pueblos of the People's International People's Assembly. Het Cubanisme zijn we daar ook in actief. Dat is eigenlijk een nieuw anti-imperialistisch platform. Dus dat zijn onze drie sprekers voor vandaag. En ik ga meteen van wal gaan met een beetje de inzet van de hele discussie vandaag en de conferentie vandaag. Dat gaat over 11 juli. Jullie hebben waarschijnlijk er ook al over gehoord, over die protesten die deze zomer plaatsvonden in Cuba. Verschillende krantenkoppen vertelden ons verhalen van de meest historische, grootschalige protesten ooit. De Cubanen zijn het regime beu. Er waren ook op sociale media zelfs berichtgevingen van bepaalde steden die waren gevallen. Hè? Cayo, Camagüey. Er waren echt berichtgevingen dat er zo een revolutionaire opstand aan het gebeuren was. Maar we zitten hier heel geprivilegeerd. We hebben hier twee Cubaanse gasten bij ons die eigenlijk kunnen vertellen wat dat er eigenlijk echt aan de hand was. Dus laten we daarmee beginnen. En ik geef eerst het woord aan Annie. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar en este panel. Agradecer también a la traducción que va a estar permitiendo que ustedes nos comprendan de primera mano. Bueno, ¿qué pasó el 11 de julio? Les puedo hablar por mi experiencia personal. Estaba en la calle. Andaba con un familiar, de hecho estaba repartiendo afiches para niños de un proyecto infantil que tenía. Y bueno, recibo una llamada de mi mamá que regresáramos a la casa, que el presidente Miguel Díaz-Canel iba a hablar por la televisión. Hasta ese momento no tenía idea de lo que estaba pasando. Llegamos a casa y vimos el mensaje de nuestro presidente, un mensaje que me impactó, porque o sea, no suelen pasar este tipo de cosas en Cuba. Y se habló mucho de que él había llamado a que las calles eran de los revolucionarios. Y realmente en ese momento no teníamos idea de lo que estaba pasando, porque en las redes sociales, si entrabas a las redes sociales, pues lo que veías era que se estaba acabando la revolución cubana, pues que todo el pueblo había salido a la calle. Y todo el pueblo no salió a la calle, porque mi familia, mis amigos y mis conocidos, pues no lo hicimos. Pero después nos ponen en la televisión un timeline en el que mostraban el momento en el que el presidente cubano estaba diciendo que las calles eran de los revolucionarios, pues se estaban rompiendo hospitales infantiles, se estaban rompiendo todas las vidrieras de las tiendas, las más importantes tiendas del país, se estaban tirando piedras a los vacunatorios, se estaba violentando contra nuestras propias autoridades que además la policía cubana no utiliza pistolas en la calle. La policía cubana fue agredida, muchas personas que salieron a defender la revolución, imágenes que tampoco se pusieron en internet, pues muchas personas sufrieron lesiones serias de parte de los manifestantes. No podemos decir que todos los manifestantes eran pagados por el gobierno de los Estados Unidos, pero sí la gran mayoría. Y otras personas pues que también tenían cosas que decir, ¿no? Porque estábamos en un momento muy complejo del país, estábamos en un pico pandémico, el bloqueo estaba causando problemas mayores dentro del país, porque además el país hizo una gran recogida de divisas extranjeras y tampoco nos dejaron depositarlos en los bancos. Hay escasez de comida, o sea, no, las personas estaban, los manifestantes decían que estábamos pasando hambre, o sea, en Cuba es difícil acceder a la comida, pero no, o sea, pero nadie se muere de hambre, porque el Estado cubano garantiza la comida del mes a pesar del bloqueo. Entonces,
nosotros nos sentíamos muy mal de saber que lo que se estaba viendo al mundo era, incluso ya se había acabado las manifestaciones y seguían haciendo directas, como que aún estaban las personas en la calle y ya el país estaba en total calma. Creo que todas las personas tienen derecho a manifestarse y a decir lo que piensen, pero la manera no es tirando piedras y rompiendo lugares donde nuestros niños están siendo atendidos. O sea, no son esas las maneras. Fernando, ¿y usted? Sí, tú también puedes decir algo. Bueno, mi nombre es Fernando González, yo presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Yo quiero poner un poquito en contexto, ¿no?, la situación del 11 de julio. Primero, desde el triunfo mismo de la Revolución Cubana en el año 1959, la política del gobierno de los Estados Unidos ha estado dirigida a causar en Cuba una situación económica que lleve, el sueño de ellos es que esa situación económica lleve a una parte considerable de la población a culpar al gobierno de Cuba de las carencias que padecemos, de la situación económica compleja. Esa es la esencia del bloqueo económico, comercial y financiero que sufre nuestro país. No lo digo yo, lo dicen los documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En momentos en que se elaboraron esos documentos en el año 1960 y se le propuso al presidente de Estados Unidos que esa era la manera de destruir a la Revolución Cubana, partiendo de que en esos mismos documentos se reconoce que los líderes de ese proceso revolucionario contaban con el apoyo mayoritario de todo el pueblo y que la única manera, en su visión, de restarle el apoyo a la revolución era causando escasez, causando pérdida de valor del salario real de los cubanos, causando problemas en la economía de Cuba, para que el sueño de los norteamericanos era que esas circunstancias llevarían al pueblo de Cuba a culpar al gobierno revolucionario y demostrarse en contra del gobierno y eventualmente tumbar ese gobierno. Esa ha sido la política del gobierno de los Estados Unidos desde ese entonces. Y los cubanos hemos vivido durante más de 60 años con esa hostilidad por parte del gobierno de los Estados Unidos y sufriendo verdaderamente condiciones económicas compleja. Los cubanos tenemos dificultades para acceder a cuestiones esenciales de nuestra vida, no cosas suntuosas, no cosas lujosas, cuestiones que ustedes aquí en Bélgica en un abrir y cerrar de ojos pestañean y las resuelven. Cuestiones elementales de la vida como ir a una tienda a comprar la pasta dentífrica o el papel sanitario o la alimentación. Y nosotros los cubanos tenemos muchas dificultades para nuestra vida cotidiana, causada esencialmente por esa hostilidad y ese bloqueo económico, comercial y financiero. En el mundo de hoy, después de 60 años de esta política y después de además de un esfuerzo extraordinario de las autoridades del país para combatir la pandemia de la COVID, a lo cual ha destinado todos los recursos que sean necesarios, aún en estas circunstancias de hostilidad y de asfixia de la economía cubana desde el exterior por parte del gobierno de los Estados Unidos, y aún habiendo agravadose la crisis a partir de la pérdida de una fuente de ingreso esencial para el país, que es la industria del turismo. Pues en esas condiciones podemos decir que hay una situación desde el punto de vista de los abastecimientos en el país que es notablemente deficitaria. Es notablemente deficitaria también la posibilidad de generación eléctrica
a partir de las limitaciones que nos impone ese bloqueo para obtener los combustibles necesarios para generar para generar la electricidad necesaria para suplir la demanda de la población. Y de esta manera, además de esas escaseces, se produjeron en algunos momentos de una manera controlada ciertos apagones o falta de electricidad porque la demanda superaba la posibilidad de generar. Esto fue utilizado de manera oportunista por parte de esas autoridades norteamericanas que históricamente han tratado de crear esa situación, y con una campaña político-mediática a través de los medios de difusión y fundamentalmente a través de las redes sociales, generar en un grupo de cubanos, algunos de los cuales tenían insatisfacciones legítimas y que fueron movidos a la demostración contra el gobierno por un grupo pagado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Eran todos los participantes pagados por los Estados Unidos? No. Habían, como ya dije, personas que, sin lograr comprender, y eso es algo en lo que nosotros los cubanos tenemos que ser mejores en explicar, sin lograr comprender cuál es el origen real de esas dificultades, por supuesto tenían insatisfacciones en cuanto a no poder obtener un recurso. Es realmente frustrante, ¿no?, vivir en esas circunstancias, y no todo el mundo comprende las razones de su frustración, y fueron manipulados por un grupo que sí sabía lo que estaban haciendo, que sí recibieron fondos y dinero de organizaciones en Estados Unidos que reciben fondos de agencias de Estados Unidos para promover estas demostraciones. Ahora, ustedes viven en Europa, ustedes fueron testigos a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales de una serie de informaciones sobre qué sucedió ese día que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Hubo demostraciones en Cuba? Sí. ¿Por qué llama tanto la atención que haya demostraciones en Cuba? Bueno, porque nunca las hay. Porque la satisfacción del pueblo, independientemente de que nosotros tenemos un pueblo muy crítico, pero el pueblo sabe lo que ha ganado con la revolución, independientemente de que tengamos críticas y de que haya cosas que sabemos que tenemos que mejorar nosotros los cubanos. Entonces, bueno, primero, llama la atención porque en Cuba ese tipo de cosas no se producen. Segundo, ¿fue de las dimensiones que ustedes presenciaron a través de los medios o a través de las redes? Absolutamente no. Unos cientos de manifestantes en algunos lugares de Cuba fueron trasladados a través de los medios de comunicación como si en Cuba hubiera una conmoción social. Y no fue así. Fueron unos cientos de manifestantes en Cuba. No fue la población de Cuba demostrándose en contra del gobierno. ¿Hubo los niveles de represión que ustedes observaron o que les dijeron a través de los medios o a través de las redes sociales que se produjeron? Absolutamente no. No observamos en Cuba lo que observamos cotidianamente en los noticiarios, de los carros echando agua con presión a los manifestantes. No existe eso en Cuba. Y lo vemos todos los días en los medios de comunicación y, sin embargo, no llama la atención. No se crea con eso la campaña que se crea contra Cuba. No observamos en Cuba los manifestantes que han perdido la visión de sus ojos porque les han disparado conscientemente contra sus ojos con balines de goma. Y eso ha sucedido y sucede en países de América Latina, y nosotros hemos visto represión en países desarrollados. Y no vemos a un policía en Cuba con toda la parnafernalia policiaca de goggles y rodilleras y pecheras y armas. Eso no existe en Cuba. No existe sencillamente en Cuba.
No existen desaparecidos en Cuba, y ahora tenemos aquí en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, un intento llevado por un grupúsculo de europarlamentarios muy pequeño que se pliegan a la agenda de la política exterior de los Estados Unidos contra Cuba, de llevar al Parlamento Europeo el tema de los supuestos desaparecidos en Cuba. Yo los llamo a que presenten a uno, un nombre desaparecido. Y nosotros vimos listas publicadas por organizaciones de cubanos residentes en Estados Unidos, miembros de estas organizaciones que promovieron todo esto, listados de supuestos desaparecidos en Cuba, y cuando íbamos uno por uno por los nombres, eran compañeros y compañeras que pertenecen y que trabajan en instituciones cubanas y que estaban ahí todos los días y que salieron en la televisión a decir de qué cosa yo estoy desaparecido, yo estoy aquí, pero además yo nunca me he demostrado en contra del gobierno. El Instituto Cubano del Cine, el ICAI, el presidente del Instituto Cubano del Cine estaba en la lista de los supuestos desaparecidos en Cuba, un compañero revolucionario, militante, que apoya la revolución, el compañero Samada, y todos nos sorprendimos, ¿qué hace Samada en esa lista? Y tuvo que salir en la televisión a decir, me han puesto en una lista ahí, entonces ¿qué causa se tiene que defender con la mentira? Yo no me sumo nunca y me sumaría nunca a defender una causa para la cual yo tuviera que acudir a la mentira con tal de generar apoyo. Entonces, eso es lo que ha pasado. Grupúsculos de personas en Cuba que se demostraron, unos por frustraciones, otros porque recibieron dinero, y eso se le ha dado una dimensión extraordinaria. Ahora, lo sucedido el 11 de julio, ¿qué significa en la historia de la Revolución Cubana? La historia de la Revolución Cubana es una historia larga de lucha, de resistencia. No hay un antes y después del 11 de julio, aunque del 11 de julio saquemos lecciones que nos interesan para el trabajo que tenemos que hacer y algunas cosas que tenemos que cambiar y que mejorar y ser más efectivos. Pero no existe un antes del 11 de julio y un después del 11 de julio. El 11 de julio es una escaramuza en la historia de la Revolución Cubana, una escaramuza sin la... ¿Cómo compara el 11 de julio con la crisis de octubre, la posibilidad de que nos aniquilaran a todos ahí y el pueblo dispuesto a defender a la revolución? ¿Cómo compara el 11 de julio con Playa Girón y los cubanos defendiendo la revolución recién proclamada socialista contra una banda de mercenarios y los barcos norteamericanos a unas millas? No se compara. No tiene nada, no tiene ninguna trascendencia. Lecciones que hay que aprender, sí, cierto. Cosas que nos enseña que debemos hacer mejor, cierto. Recién el 16 al 19 de abril de este año se había celebrado el Congreso del Partido Comunista de Cuba. Se habían tomado decisiones, se habían hecho análisis muy autocríticos de dónde estaban las deficiencias del trabajo del partido, de las organizaciones en nuestro país, donde había que mejorar. En la clausura del Congreso, el recién electo primer secretario del partido y presidente de la República había hecho un discurso extenso hablando de hacia dónde tenemos que dirigir el trabajo para mejorar las estructuras del país, para que la gente esté más satisfecha. Y en ese trabajo estábamos cuando se produce el 11 de julio. No me vengan a decir ahora que en Cuba el presidente se está reuniendo con los jóvenes, con los trabajadores, con todos los sectores de la sociedad preocupados por el 11 de julio. No, eso es un trabajo que se venía haciendo ya. Y es una decisión del gobierno de crear la mayor capacidad y la mayor posibilidad de que las personas se expresen y trasladen sus inquietudes, de utilizar la ciencia en función del desarrollo del país, a pesar de estas circunstancias críticas desde el punto de vista económico, generada fundamentalmente por el acoso exterior que trata de asfixiar la economía cubana. Me disculpan que me extendí. Tú me habías dicho 5 minutos, yo creo que yo hablé como 10. Pero estas son cosas en las que además me apasiono. Me apasiono porque Cuba vive como si tuviera una lupa encima
y cualquier bobería que pase en Cuba la quieren multiplicar por 20. Y entonces nosotros tenemos un presidente en Haití asesinado que nadie le ha prestado atención. Y tenemos demostraciones en países latinoamericanos, no voy a decir nombres, donde hay hasta 30 muertos y no sé cuántos desaparecidos. Y la prensa internacional no se preocupa por eso. Y tenemos demostraciones en países desarrollados. Y tenemos los afroamericanos que los asesinan en Estados Unidos. Y aquí está Manolo de los Santos, que vive ahí, sabe lo que estoy diciendo. Los asesinan en Estados Unidos y no sucede nada. Y tenemos las cárceles en los Estados Unidos llenas de afroamericanos y de latinos cuando no corresponde con la proporción que tienen en la población, y es que son seres humanos más malos. No, es que reciben un trato diferenciado. Y por el mismo delito, un blanco norteamericano no recibe la misma sentencia que un negro norteamericano o que un latino norteamericano. Lo digo yo, lo digo con toda la autoridad del mundo porque lo viví. Entonces, ¿por qué la lupa encima de Cuba? ¿Por qué la lupa encima de Cuba? Yo tengo mi opinión. Les molesta, les duele, porque con todas las dificultades que tenemos y con todas las cosas que los cubanos tenemos que arreglar entre nosotros mismos, es un modelo de sociedad que está basado en la solidaridad entre los seres humanos y no en la competencia entre ellos. Y eso les molesta. Y eso es un reto. Y eso es un desafío. Entonces, nos quieren destruir de cualquier manera, y esa es la manera en que nos han querido destruir. En un mundo en el que predominan las comunicaciones por las redes sociales, en un mundo en el que las personas a veces están metidas en el aparatico viendo todo el día y se aíslan de una visión más general y global de las cosas, en un mundo en que cuando tú estás metido en ese aparatico, la capacidad de analizar, la capacidad de racionalmente pensar sobre algo, te la van quitando, y tú reaccionas emocionalmente a las cosas y te manipulan tus emociones. Y lo que vivimos en Cuba, compañeros, yo lo tengo que decir también, no es una experiencia nueva. Aquí están los compañeros venezolanos, y a los compañeros venezolanos se los organizaron también con niveles de violencia y de vandalismo que vivimos en Cuba también después, cosas nunca sucedidas en Cuba. Gente destruyendo las tiendas, destruyendo hospitales, llamando al linchamiento de personas. Uy, disculpa.